Capital de Chile. Sus rascacielos se alzan orgullosos y desafiantes como un símbolo de superación. Sin embargo, a solo 5 cuadras del centro, sobre la ribera del río Mapocho, un cuadro aterrador, lamentablemente ignorado por nosotros, se nos presenta en las verídicas escenas de este film. Casuchas de cartones, partes de lata y tablas viejas trepan por la ribera en un lugar donde nadie se atrevería a levantar una casa, sino los hombres y mujeres, ancianos y niños que forman parte de la desamparada muchedumbre de esta población callampa de 160 casas, primer tramo de una larga extensión de poblaciones que sigue el curso de las aguas del río. Este es el centro de vida de una población. Vía central de circulación entre charcos pestilentes, barriales y casuchas semidestruidas. Aquí se extiende el mercado, se abre la plaza y se establece el centro de diversiones. Aquí se hace la vida social de la callampa. El chorro que fluye del grifo se convierte en el tesoro más preciado. Agua limpia, no de río. Hay que madrugar para conseguirla. Largas colas se inmovilizan a la intemperie durante el día. Los tarros adquieren un valor precioso. Y no importa el sacrificio que se haga, las molestias que se pasen. Porque aquí el agua es vital como medicina. Pero el espíritu nunca decae en el callampero. Un trecho entre dos casas, un montón de paja por lecho y el ánimo de seguir viviendo y trabajando sirven para que un anciano de 70 años haya instalado aquí su casa y su taller de zapatería. Y en este ambiente, el niño no pierde su sonrisa. Ríe y sueña. Un carrito es un juguete de lujo, aunque sea recogido en un basural, como este que apenas avanza, pero es un automóvil. Hay juguetes que entretienen, hasta que de ellos brota la intención destructiva. Tal vez no sea este el momento para colgar la ropa. Las aguas del río sirven de entretenimiento, de baño, de lavadero. Y aunque siempre frías y sucias, son indispensables. Dentro de la ciudad misma, más de 15 cuadras forman el trayecto de esta población de seres humanos que viven empujados hacia la insegura tierra carcomida por las aguas del río. Noche del 26 de octubre de 1957. Al otro extremo de la ciudad cunde el pánico. En una población de 53 cuadras, con más de 30.000 habitantes, por décima vez se produce un incendio. Varios miles de personas quedan desamparadas a la orilla del cauce fétido del viejo zanjón de la Aguada. Durante 10 días se mueven desconcertados por encima de los escombros y cenizas, buscando. Se han quemado 130 viviendas en pocas horas. ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez?
Pasan semanas desoladas, sin abrigo, sin esperanza. ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez? Mientras los padres tratan de solucionar el problema del techo para sus hijos, los niños tienen su propio problema. Ya no ríen, ya no tienen juguetes, solo hambre. Un chupete calma el llanto y engaña el estómago, pero no por mucho tiempo. Algunos en la espera están rodeados de soledad y miedo. ¿Qué pasará después? El hambre es cruel, desesperante. Un diálogo de miradas infantiles en una espera sin tiempo. ¿Dónde habrá un chupete? ¡Qué lástima! Estaba roto. ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez? Las autoridades públicas se alarman ante el desastre. ¿Qué hacer frente a tantos seres humanos que carecen de todo? ¿Valdrá la pena levantar todo esto otra vez, a orillas del cauce fétido del viejo zanjón de la Aguada? No, no es posible. Buscando una solución por sus propios medios, miles de hombres, mujeres, ancianos y niños avanzan 2 kilómetros hacia afuera de la ciudad. Son las 2 de la madrugada del 30 de octubre de 1957. Van hacia el sitio de la victoria, tantos años prometido. Son los primeros que se atreven a romper la marcha. Ninguno empezaron a movilizarse hacia la victoria. El camino de 2 kilómetros asoleado y polvoriento se convirtió por muchos días en un reguero humano. No podían esperar mejores medios de transporte. Entonces cargaron sus hombros y caminaron. Pero el deber de todos es estar unidos, destruir la antigua callampa para empezar una vida estable y definitiva en la victoria. La idea se hizo carne en ellos.
y unidos, casi alegres, se entregaron a destruir la callampa. Que no quede nada. Hay que destrozarlo todo para comenzar de nuevo. Ni de tendencias políticas, un grupo de hombres forma el comando. Día y noche trabajan por una repartición equitativa de tierras según la necesidad de cada familia. Porque ahora se comienza a pensar en la familia. Hay que empezar de nuevo. Pero hay algo que infunde ánimo. La tierra, que ahora es propia. Por primera vez en su historia, el país presencia un movimiento pacífico donde todos unidos trabajan por un mínimo de bienestar. El quemante sol del día y el implacable frío de la noche derrama el desaliento en las rústicas calles de la Victoria. Pero el corazón humano posee infinitas reservas. Aquellos momentos difíciles, cuando el fracaso y la desorganización pudieron destrozar este esfuerzo, alguien llegó, vestido como un callampero, seguro, entusiasta, apareció el padre del corro. Aquí levantó también su carpa, movilizándose desde ese instante día y noche de un lado a otro. De material para viviendas de emergencia pasa velozmente recorriendo la Victoria, cuya extensión ocuparía 60 manzanas de Santiago y cuya población equivale a media ciudad de San Bernardo. Casi en pleno centro de Santiago se alza la fábrica de paneles del Hogar de Cristo, a la que varias veces al día llega el padre del corro en pos de materiales de construcción elaborados por las manos de jóvenes estudiantes. Cada nuevo cargamento de paneles produce alborozo en la Victoria, porque significa paredes, sombras, abrigo, hogar. Personal especializado del Hogar de Cristo levanta cada vivienda de emergencia en 3 horas. Thank you.
El estímulo, la enseñanza y el ejemplo avivan el interés de los pobladores. Y ya no son solo casos de emergencia. Ahora aquel hombre que parecía aplastado en medio de una población callampa, desorganizada e insalubre, se lanza con entusiasmo a levantar su nuevo hogar sobre una tierra que sabe propia y con la ayuda de quienes nada le piden sino su propia superación. En muchos puntos de las afueras de la ciudad, el Hogar de Cristo construye casas más sólidas. Muchachos universitarios prestan entusiasta ayuda voluntaria a una familia obrera para levantar su nuevo hogar. En una casa así, los hijos son mejores y se puede hablar de amor, porque el amor brota de la paz. 800 casas bien construidas como esta forman las poblaciones cooperativas repartidas por todo Santiago. Han pasado 2 meses de actividad y sacrificio en La Victoria. ¿Quién podría reconocer ahora aquel terreno eriazo donde se clavaron las primeras banderas? Hoy se alzan 4.300 viviendas en que se alojan 22.000 seres humanos que hace 60 días quedaron en la miseria y el abandono. Ahora hasta los gansos son propios y no se confunden con los de la vecina. Esto permite visitarse y hacer agradables comentarios sin mayores dificultades. Una historia verídica, inconclusa, porque 400.000 personas, casi la tercera parte de la población de Santiago, vive aún en poblaciones callampas. He aquí La Victoria, símbolo de superación y solidaridad humana. Esta es la historia verídica de un amigo suyo que realmente lo necesita. Thank you.